gotta keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out. Alexander, te quería preguntar un poco cuando uno recibe ingredientes como en este desafío o en otro, o de repente así, a ti se te ocurren otros ingredientes. ¿Cómo empezáis a pensar un plato? ¿Cuál es el proceso? Es como, bueno, cada uno tiene una forma distinta, ¿no? Yo aprendí como a tener ciertas listas, por ejemplo, salsa, tal, 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 tubérculos, tal, 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 pescado, tal, 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 tal. Alexander, ya que recibiste los ingredientes que te dio el maestro Héctor Vergara, que fueron pescado fresco, ají cachocabra y topinambur, así que te voy a entregar. Aquí la chaqueta oficial, la mar con viña del pisquero. Un paso más allá. Gente del mundo gastronómico, enológico, que va a venir a probar esta maravilla y veremos cómo se defiende el vino. Salud. Como te decía, bueno, el vino ya lo habías probado tú, lo conocías, y la idea del vino era poner una cantidad, las frutas sobre todo, ¿cierto? El frescor, el fuerte, el sabor del sazón. Fíjate la combinación entre ellos dos, tal después. Por lo tanto, es un vino que respeta bastante el equilibrio plato. Éxito seguro, compadre. Gracias. ¿Qué pasa? Yo me quedo tranquilo aquí con Alexander. Después de esta demostración de maestría y cocina. Y aparte, gracias por invitarme, porque yo creo que le echaron a cocina en los restaurantes.